linda charla. Hola. ¿La pasaste bien? Pero excelente. Ahora un gran silencio. Muy bien. Hola, felicitaciones. Gracias. Tan linda esa corbón. Porque así la como viste a los chicos. Muy bien. Han hecho un trabajo extraordinario de lo que es la pasión entre dos personas, ¿no? Cuando se toca ese lugar oculto, oscuro, desconocido, descontrolado, que es la pasión, y que no se explica, entonces necesitan controlarlo, no pueden y se van metiendo en eso, que vale la pena vivirlo, ¿no? Más allá que es un proceso muy doloroso. Y acá le comentaba acá al director, Marcelo Caballero, Marcelito, que me encantó toda la propuesta de incluir el agua como un elemento más, como un personaje más muy importante que va tomando una función decisiva en este devenir de esta pareja, que son las aguas, porque las aguas son las pasiones, los sentimientos, las emociones. Que fluye, que fluye la... Lo húmedo, nos secamos y no nos secamos. Bueno, bien toda la interpretación, ¿no? Así es. Y aparte hecho solamente por dos personas, un papel muy jugado también. Lo que sí, siempre, cuando hay dos nada más en el escenario, no te salvás. No puedes mentir. No, y no te salvás. No hay que te salve. No hay estás corte, vos. No hay salida, no hay nada. No, pero ellos son, encuentran un apoyo el uno en el otro, que eso me gustó muchísimo, la relación que hay entre ustedes, cómo tienen el vínculo y la circunstancia, cómo van esperando, porque no hay apresuramiento, ¿no? Por más que uno ya sabe la letra y la dijo muchas veces, tal cual. Espera con respeto la reacción del otro para reaccionar uno, ¿no? Es decir, se escuchan. Sí, escuchar hablan, y tener el pensamiento. Se cuidan. Sí, somos buenos compañeros. Hay un momento muy especial que tiene ella antes que se agacha para llorar, y es un momento muy especial, muy fuerte que tiene. Muy bien. Gracias. Bueno, tiene que venir a verla. Como estamos con Florencia y Matías, bueno, felicitaciones por esta obra. Muy jugado, muy buen, tantos actores. Bueno, ustedes nos van a contar un poco sobre esta. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias por venir. Acabamos de terminar, sí. Yo tocando el pelo empapado porque estamos, la obra llueve mucho. Sí, es parte del haz que tenemos en la obra, que es un efecto especial que nos encanta. Y acabamos de hacer Tristán y Isolda, esta historia de dos amantes que se encuentran todo el tiempo. Y la obra trata un poco de eso, de los encuentros de estos amantes. Y pasa de todo, pasan por un montón de estadios. Bueno, hay mucha sensualidad, mucho erotismo, pelea también. Digo, sí, da la cuestiones sensación de pareja, ¿no? De amantes, de pareja, de vínculos, habla del amor. Sí, como si el público pudiera espiar un poquito. Sí. La cerradura de estos encuentros y ve discusiones, reproches y toda la carga erótica que tiene encuentro de dos amantes. Tristán y Isolda son eso, dos amantes, él es muy amigo del marido de ella. Y bueno, y se encuentran acá para fusionarse y expandir. Los personajes, los nombres de cada uno, el personaje que interpretan. Tristán e Isolda. Tristán es ella. Tristán es él y yo soy Isolda. Que la obra, a ver, Marco Antonio La Parra es el dramaturgo de esta obra, que es un dramaturgo chileno, retoma, agarra el mito de Tristán e Isolda, que es un mito clásico, y bueno, los trae a la contemporaneidad y agarra estos personajes y bueno, los hace ahí un poco. Bueno, aparte del público tuvieron la visita de Graciela Alfano, que es un lujo. La vieron a Graciela Alfano, la han visto saludado. Ahora la voy a saludar, mamá, quiero dejar. Está, no se fue a hacer el faro todavía. Sí, una genial. Tengo muy buena onda con Grace, es una divina y bueno, sé que ella ha entrenado, estudia actuación y va a ver mucho teatro, así que bueno. Tu papá ha venido varias veces, sí, ¿no? Sí, vino un montón de veces, sí. ¿Qué te dijo Pablo por el papel jugado que haces? No, él le encantó, a ver, él me apoya siempre y no lo vio como, no lo tomó como nada, así como raro. Digo, es una actuación, soy actriz, digo, está muy acostumbrado. Y te digo que no fue fácil el estreno porque salí y estaba el papá, el hermano y el novio. Pero eso fue hace mucho, ya tenemos muchísimas funciones hechas de Tristán y Isolda, eso fue el año pasado. ¿Vos no eras celosa? No. No, por suerte yo estoy solo, así que lo único que me toca es el novio de ella. No, pero mi novio es un amor. Sí, Gustavo, que Panadía, que le mandamos saludos, que trabaja también en la obra, es parte de la producción. Sí, estamos muy contentos con Tristán y Isolda. El teatro y los días que están. Estamos en el Teatro Picolino, que queda acá en la calle Fitzroy, 2056, los jueves 21:30 horas hasta el 13 de julio. Quedan cuatro funciones. Cuatro funciones nada más y se termina para disfrutar de una obra distinta, de encuentros eróticos, sensuales. Y hay mucha pelea también, mucha.
Hoy fue peleada. Hoy me bueno. pegó, hoy me pegó. Se pegaron con todo. Aparte, bajo la lluvia se pelearon. ¿Eh? Qué cachetada. Le vi, vi la cachetada que le dio, ¿viste? Perdón. Pero terminaba con un beso. Terminaba con un beso. Terminaron con un beso. Siempre termina bien. Por suerte, hay final feliz. Bueno, y una semana que tanto se habla del amor y fidelidad, ¿no? Todo este tema de lo que pasó. Hoy, sí. ¿Cómo estamos, monogrupo? Lo interesante de esto es que hablan de dos parejas que están muy bien con sus matrimonios, a lo distinto que uno estamos acostumbrados. Yo estoy mal con mi matrimonio, entonces salgo a buscar un amante. A estos no les pasa, tienen familias perfectas, amores perfectos, y sin embargo necesitan de esta oscuridad del encuentro oculto. Hay que equilibrar, ¿no? Como un poquito de luz y oscuridad. ¿Y cómo se hace eso? Trasladándolo fuera del escenario, ¿no? ¿Cómo que sea? ¿En la vida real? Ah, en la vida real, no, no sé. Por todo lo que vimos esta semana, bueno, el tema mediático que salió. Ah, no sé, qué sé yo, cada uno hace lo que puede con su pareja. ¿Y cuánto tiempo ensayaron esta obra? Y estuvimos ensayando el año pasado como... Sí, 4 o 5 meses. No, ¿sí? 4 meses, sí. 4 meses. Sí, 4 meses seguro. Sí, es una obra que ya viene de Villa Carlos Paz también, que hicimos una temporada ahí. Flor estuvo nominada como revelación. Y vos también. Y yo estuve también como revelación. Marcelo Caballero, nuestro director, fue nominado como mejor director. Así que venimos ya de hace rato con esta obra. ¿Van a salir de gira? ¿Por ahí venía La Plata? Sí, sí, no, más que nada Uruguay. Estamos Uruguay, ahí. Ah, Uruguay, bien. Están tentando desde Uruguay para ir, así que nada, felices. Estuvimos en Salta, gracias a UCO Producciones. Bueno, esto es para el ayudo de Salta, para Salta también. Ah, ¿es para Salta? Sí. Bueno, bueno, muchas gracias, muchos saludos para Salta. Sí. Son bienvenidos de vuelta cuando quieran, de vuelta ahí con sí, la obra. La verdad que fue una, nos trataron increíble. El público en Salta fue ¿les gustó? Muy agradecido y la pasamos increíble nosotros. Chicos, redes sociales, para que la gente los pueda seguir. Redes sociales, la obra, bueno, solo tiene Facebook y nosotros, nuestro, mi Instagram es Florencia Prada, todo junto, sí. Minúscula. El mío, Matías.Picera. Parece que había algún otro Matías dando vuelta. ¿Sí? Y debe ser porque no me dejó. Y bueno, y Facebook, Tristana Isolda, ¿no? Sí. Sí, no tenemos claro. Instagram de la obra, no hay por ahora. Bueno, chicos, Teatro El Picolino, acuérdense. Chicos, todo el éxito y saludos a la gente fan. Bueno, muchas shows, gracias, los esperamos los jueves 21:30 en el Teatro Picolino. Se quedan solamente 4 funciones para ver a estos amantes explosivos. Besos para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Impresionante, sos el nombre del momento, Topo. Qué bueno, ¿qué va a ser? Bueno, estuviste reunido ahí con Mauricio D'Alessandro. Sí. Te vimos ahí en el café. Estuvimos hablando un poco del tema de... De la bomba del año, digamos, ¿no? Parece que sí. ¿Cómo estás? ¿Qué fue lo que pasó, Topo? ¿Cómo te enteraste del tema? ¿Cómo llegó a tus manos? Eso un material que recibí, y bueno, me pareció muy atractivo y creo que... periodísticamente me atrajo demasiado y lo publiqué. Ajá. Consideré que era un buen material y lo publiqué. Eso es. Bien. ¿Por qué te reuniste con Mauricio D'Alessandro? ¿Te van a iniciar acciones legales por parte de Yanina o de Diego Latorre? No, son los abogados, es el abogado de él, pero calculo que, bueno, Diego creo que está diciendo que no es él. Ajá. El del video, el de la... Pero bueno, yo, digamos, como comunicador, consideré que era el material... publicable. Publicable, y lo que hice fue eso. Yo le puse mi logo de agua. Ajá. Por el mero hecho de sí. Que no me roben la información. Claro, porque además, te suele pasar eso, ¿no? Siempre me pasa. La vez pasada con el material de Rocío Oliva y el hacker de Salta, ¿no? Claro, viste, no te reconoce nadie nada, pero bueno, nada más que por eso, o sea... ¿Y qué te dijo Mauricio D'Alessandro? ¿Van a iniciar acciones legales o cómo va a quedar todo? Y esto es muy reciente, no sé, me imagino que eso lo hablará Diego Latorre con él, o sea... De mi parte de comunicador, sí. Con respecto a la noticia. Después el material en sí, el contenido, bueno,
no sé, no soy idóneo en el tema. Sí. Pero bueno. Pero bueno, cuando te llegó el material, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Dijiste esto. Sorprendí cómo se sorprendió todo el mundo. Sí. Me sorprendí como se sorprendió todo el mundo. ¿Dijiste real o es algo...? No, lo miré 20 millones de veces, sí. Vi la filmación muchas veces, sí. Vi el chat está certificado, o sea, vos le ves... Es una cuenta oficial, digamos. Es una cuenta oficial, sí. El chat, eso no es como el tweet, el WhatsApp, que pusiste, sacaste, menté. Entonces a mí me convenció todo eso y bueno, y lo vi muy real a todo. Tuve que mirar muchas veces el video, lo miré en la tele. Con una tele grande de un Smart podés apreciar mejor la imagen. Sí. Bueno, me convencí y lo publiqué. Bien, ¿qué te dijo Mauricio? Está analizando el abogado. No, me preguntó lo mismo que me estás preguntando vos. Ajá. Bueno, y son las conversaciones de... ¿Pero te dijo que va a iniciar, Diego? Quiero salir en televisión. Aparentemente, no sé, iniciará. No sé. ¿Y cómo vas a responder vos? Que lo que pasa es, yo ya te digo, yo hice, comuniqué el material que me pasan. No fui el que crea el contenido del material tampoco. O sea, no carga sobre mí la responsabilidad por ahí de hacerlo público, pero... Si no con ese criterio no podemos hacer público más nada. O sea, calculo que cada vez que uno pasa una información siempre hay un tercero en discordia o lastimado. Pero no es todo Disneylandia. Me imagino que en el periodismo cuando vos publicás algo, si vos decís, ah no, pero daño a esta persona, ah no, pero daño a la otra, y entonces no hagamos más nada, cierro mi blog, cierro todo, cierro mi cuenta, cierro todo, no hago más nada, me dedico a otra cosa. ¿Entendés? Bueno, y hablando del blog, explotadísimo, ¿no? Está explotado, sí, sí. Sí, la cuenta, explotado mi portal, Twitter, todo. Pues no me imaginé igual que iba a tener tanta repercusión porque. De todas maneras, si vos te pones a mirar, son 4 hojas de chat, un video que me pasan que no es tan... no es explícito ni nada, lógicamente, sí. Pero no es tan visto. O sea, sí. No sé. Está bueno, se ve bien todo, pero bueno. ¿Y hay más material, Topo, no? No. ¿No te llevó más material? ¿No hay algo, material fuerte, material no, hot? No hay. Lo que tenía lo publiqué. Ajá. Bueno. Che, Topo, y recién habló Yanina La Torre en su programa con Ángel de Brito. No, dijo que nada. Bueno, que hablen los protagonistas. Que hablen los protagonistas. Y si ella hubiese sido infiel, hubiese hablado. Dijo así tal cual. Y sí, me imagino que lo interesante acá es esa parte, ¿no es cierto? Ajá. Supuestamente los protagonistas, ¿quiénes son? Bien. Nosotros más que comunicadores, en la situación... Y uno puede opinar de lo que vio y lo que publicó, claro. Pero no de la vida de cada uno en sí, lo que hace o lo que no hace. Bien. Y si es mentira o si es verdad, qué sé yo. Y Natacha Jai también publicó en su cuenta de Twitter que ella no fue. Pero tampoco negó la historia, ¿no? Lo que pasó, el encuentro con Diego. Ella, ella que... yo leí en un Twitter que puso que ella le habían robado la tablet, después bueno, me dijeron que el hermano de Natacha había... Pues yo no pude ver tele, no pude ver nada, wey. Me dijeron que el hermano de Natacha había dicho que era la casa de él, que pusieron cámaras, en la casa, o sea, lo que pasa es que vos tendrás, no sabés bien cómo es todo, o la casa de quién es, cómo se maneja, ¿entendés? Claro. O sea, vos ves, qué sé yo, vos sos periodista, yo te muestro a vos una filmación de Susana Jiménez con la Mona Jiménez adentro de una pieza. Sí. Y qué sé yo, después vos no sabés, las personas en sí saben de quién es. Sí. Ajá. Bueno, Topo, ¿y ahora? Si tenés que decirle algo a Yanina La Torre, ¿qué le dirías?
después de haber hablado con el abogado Mauricio Alessandro. No, no quiero dar declaraciones todavía, no puedo dar declaraciones ni decir nada. No sé. No sé, bueno, conozco cada matrimonio, no conozco nada. Claro. Bueno, material fuerte, material explosivo, el topo hizo. Hizo un descontrol esta semana, ¿no? Que venía muy tranquila, ¿eh? Sí, de repente está toda la red hablando de este tema, ¿no? Sí. No es más gambetita, le dicen puntita ahora. ¿Es así, no? No, no sé. Bueno, Topo, bueno. Entonces material que tenés, material que se publica, tiembla la farándula, sí. El Topo Rizzo. ¿Eh? Bueno, te agradezco un montón. Gracias, Topo. Chao, hasta luego. Bueno. Bueno, estaba casi. ¿Cómo anda, doctor? ¿Todo bien? Estamos, excelente. Bueno, tengo que preguntarte por el tema del momento, ¿no? ¿Qué tema, no? De lo de Dieguito, Fernando Latorre y Natacha. Te hemos reunido ahí con el Topo Rizzo. Bueno, estuve hablando con él, estuve explicando por qué nosotros consideramos que la información es falsa. Él me exhibió los detalles y por qué, cómo llegó a la información y cómo y por qué considera que es verdadera. Pero bueno, vamos a hacer algunos chequeos sobre el tema, pero nosotros sostenemos que es falso, ese chat no existe y que no es Latorre el de los videos. La imagen de video no es de Diego. No, es una persona más alta que Natacha. Ajá. Su cliente le dijo eso, Diego, ¿no? Que no es bueno, él, le confirmó. Él me dijo que no es él y yo le creo a mi cliente. Bueno, habló Janina Latorre, dijo que hablen los protagonistas. Esa fue su palabra, ¿no? Con el tema. Sí, bueno, Latorre es comentarista de fútbol. Sí. A ver si no tira nada. Latorre es comentarista de fútbol, con lo cual no creo que hable demasiado, pero en definitiva, si es como nosotros pensamos, que es un. Que no es real la imagen, que no es el Diego. Sí, y que el chat no es un chat, es una. Es un Twitter, es un mensaje directo de Twitter. Sí. Nosotros sostenemos que nunca nuestra cuenta fue utilizada para eso y tampoco creemos en el hackeo, creemos que alguien modificó esa información. Pero bueno, como la fuente, Rizzo protege su fuente, claramente, bien. Y sostiene que su fuente es fidedigna, uno tiene que. Le dije, mirá, para nosotros estas son las cuestiones por las que no son bien. Y no es, y nos gustaría que si vos confirmás esto, digas que no está confirmado y que efectivamente es falso. Bueno, bien. Él tendrá que hacer la averiguación que corresponde. Y Natacha Jaino lo negó tampoco, ¿no? Habló, puso un tuit que, bueno, que se lo robaron en la tabla el material. Ella dijo que ese material se lo robaron de la tabla. Le robaron la tabla y que, bueno, de ahí. No creo que haya dicho eso Natacha. Primero porque es una buena persona, no creo que. La intimidad de las personas, independientemente, o sea, mi cliente sostiene que es falso, pero la intimidad de las personas está protegida por el 52 y 53 del Código Civil, y aquellas cosas que mortifiquen a un tercero, una cosa es que vos tengas relación en un auto, acá abajo, adelante de todo el mundo, y que te graben, y otra es que vos entres a una casa y te graben. No está permitido, eso es ilegal. Desde la época del fallo de Ponsetti y de Balbín de 1985, y Natacha lo sabe, no creo que Natacha haga eso. Por lo menos no se la ve como una persona. Ahora que ella le haya dicho que alguien le robó, será para protegerse de otras cuestiones. Y me imagino que tendrá, digamos, también hay que investigar quién se lo robó, porque hay que saber quién la robó, hay que saber dónde la robaron. ¿Y si aparecen más imágenes, doctor? Si aparecen más imágenes, entonces en la no cual se lo robaron. Diego Latorre. A Topo, a Rizzo, más imágenes no le van a aparecer porque ella tiene todo lo que me comentó, tiene todo. A Natacha ya se la robaron. Tendría que ser que ese ladrón vuelva a dar a publicidad. Que eso, o sea, después, lo que puede tener un ladrón, o sea, un tipo que roba, puede tener cualquier cosa. Perfecto. Pero yo eso no lo puedo decir. Yo digo lo que vi hasta ahora. Lo que vi hasta ahora ya no es. La filmación es una persona que está al lado, supuestamente Natacha. Tampoco sé si es Natacha la de la foto, ¿eh? Yo no, la de los videos. Ajá. Pero supuestamente se parece, es el error en que puede incluir Rizzo. Rizzo ve algo que alguien le suministra como fuente y él cree que es. Es más alto que Latorre, Latorre es chiquito. Bien, ¿y van a accionar contra el Topo Rizzo legalmente? Pues, no. Nosotros no vamos a accionar. A ver, yo le expliqué. Nosotros vamos a accionar, sí, ya estamos presentando una cautelar para que cuestiones de intimidad no se. Eso se va a presentar hoy, se va a realizar hoy. Aún siendo falso, como creemos, creemos que no se puede hablar de algo falso, porque si no es muy simple destruir. Y además, cuestiones que tengan que ver. O sea. Las cuestiones, una cosa es interceptar un email, podría ser una cuestión debatible si la otra parte. Y otra cosa, mucho más grave, es que alguien grabe a una persona en la intimidad. Perfecto. Aunque sea, a ver, si el marido, vos suponete que estás casado, estás casado,
Yo no, 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 no. Qué lástima. Vamos a suponer que te casás. Sí. Casi te diría una explicación para el futuro. Y tu mujer te graba. Sí. Y después tu mujer da publicidad a eso. Difunde el material, sí. Sí. ¿Vos crees que se puede eso? Y no, porque está en la sí. intimidad, sí. Si vos te grabás con tu mujer, es una historia. Pero si vos, tu mujer pone una cámara, no te dice nada, y mientras vos tenés relaciones, y después va y te dice pito corto. ¿Vos creés que se puede? Claro, no se puede. Uh-huh. Entonces eso es lo que creemos, ¿no? O sea, digamos, hay que proteger eso, porque si no mañana todo el mundo. Una cosa es que te grave. Siempre y cuando sea, no sea la torre. No sea, dijo que no, no importa. Dijo que no, pero, digo, pero digo, no se puede hacer eso. Uh-huh. No se puede hacer eso bien. Porque es una violación de la intimidad. Y no es bueno que nosotros aceptemos que la gente, pueda. Y en cuanto al rol de los medios, en publicar o no publicar dicho material. Porque viste, hoy se habló también mucho ese tema, la ¿no? libertad de expresión. Libertad de expresión. O sea, yo creo que tienen derecho a la libertad de expresión. Bien. Salvo que bien. El origen sea un origen perfecto. Ilícito. Bien. Como es grabar a una persona ilegalmente, digamos, sin decirle, sin decirle nada. Sí. Bien. Ahora, ella, yo creo que ahí explicó a alguien familiar de ella, dijo recién que era que eran cámaras por seguridad que habían claro. puesto. Bien. Este, no, el hermano. Claro, pero ¿y cómo las cámaras de seguridad fueron a parar a la tablet? Claro. O sea, es alguien, nosotros tenemos que ver, el que le robó la tablet, cuántas veces entró con la IP, cuántas veces se movió la ¿qué tablet. ¿Qué material obtuvo, no? Bien. Y dónde, es fácil saberlo, pero ¿qué vamos a poner a la justicia a buscar claro. quién se robó una más tablet? Más cuando no es la torre, ¿no? Digamos. Y Salina dijo que salga a hablar, dijo que hablen los protagonistas. ¿Va a salir a hablar de Dieguito o no? En cuanto a este tema. No lo sé, porque me contrató fue la torre. Por eso. No sería abogado jamás de Yanino. Pero salió a hablar Giannini, dijo en el programa de Ángel de Brito, ¿no? No, que vi, no lo vi. Sí, me quedan todo el que día. Hablen los protagonistas. ¿Va a salir a hablar Dieguito? ¿Le dijo algo? Es comentarista de fútbol. Va a hablar, digamos. Yo no me dijo nada. Yo lo único que. ¿Y qué le aconsejaría, doctor? ¿Que hable? Que diga. ¿Que dé la cara? Que si es falso, diga nada más que eso, que es falso. Ajá. Y que no se meta, porque este tipo de cosas uno las va haciendo crecer. Bien. Bueno, doctor, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí se retira el doctor Mauricio Alessandro. Desde Red Point. Bueno, Piazza, felicitaciones por el evento que hiciste en el Señor Tango, la otra vez el desfile a beneficio. Muchas gracias. Bueno, ¿qué conclusión sacaste de este desfile? ¿Cómo lo viste? Que salió maravilloso y que fue como demasiado. Sí. Fue demasiado, me extralimitó mis sensaciones. Bueno, ahora vino a ver un compañero como Flavio Mendoza. Ahora vamos a ver esto que es lo de Flavio, como siempre, todo lo que hace él. ¿Qué es lo que más admirás de Flavio Mendoza? Lo que admiro es la constancia sí. que ha tenido para progresar y llegar a ser quien es. Sí. La verdad que yo lo conozco a Flavio desde hace 30 años o más, creo, cuando bailaba con mi pareja, justamente. Sí. Y es brutal, o sea, ha progresado de una manera increíble y es muy talentoso y hace puestas que son grosas, que son grosas. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo es la televisión polémica argentina hoy en día? Con todos los quilombos, la televisión argentina, ¿cómo lo ves? Con lo de Nicole Neumann, con lo de Natasha Hyde, con todo el quilombo que hay ahora en la televisión. Sí. ¿Cómo lo ves vos? Desde el espíritu Piazza, ¿cómo lo ves? La verdad trato de evitar verla. Cuando prendo la televisión sí. y veo que hay esas cosas que son mediocres y básicas y de mala calidad, sí. hago zapping y voy pasando hasta encontrar algo que me gusta. No me gusta. Hoy me enganché a ver el problema este que sí. tuvo fútbol, la torre con Haid, etcétera, y la verdad que me pareció toda una cosa, una falta de respeto absoluta hacia todos, así que lo saqué. ¿Y Showmatch cómo lo ves hoy en día? No lo vi todavía. Pero lo que has visto hasta ahora de Showmatch, ¿has visto el año pasado, cambió mucho lo que era antes? No, ¿es algo buena calidad, mala calidad, cómo lo ves? El año pasado vi dos o tres veces, porque mi suegra lo ve, sí. y ahora queda otra, porque la realidad no lo ve porque está sentada en una silla de ruedas, pero no, después no vi nada, así que no puedo opinar de algo que no he visto. Debe ser muy similar, la gente comenta cosas, pero yo no puedo guiarme de lo que la gente, así que me limito mis opiniones. Esto es para Salta, queremos saber qué te gustó de Salta también. Salta, sí. La ciudad de Salta me parece brutal y no quiero dar la primicia, pero me parece que dentro de muy poquito voy a estar en Salta con esperamos ahí. Una filial educativa en Salta. Salta la. ¿Cómo dice Salta la hermosa, no? Salta la linda. Salta la linda, bueno, hermosa, linda. Muchísimas gracias, saludos a la gente de Farándula Show de Salta. Gracias, saludos a la gente de Farándula Show de Salta. Besos aquí de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, visto.
bienvenido, viendo un compañero como Fredo Mendoza. Estoy saludando, sí. Hermoso, ¿no? A verlo. Hace tiempo que no lo vengo a ver a Flavio, así que nada. Y este espectáculo viene precedido de un éxito terrible. Tenía ganas de estar esta noche acá y acompañarlo. ¿Qué es lo que más admiras de Flavio Mendoza? Y yo me parece que lo más grande de él es la superación. Máxime en una persona que se podía haber quedado en un coreógrafo, ahí conozco muchísimo, que han sido buenos coreógrafos. Este tipo tiene otra cabeza, es coreógrafo, empresario, y una mente para hacer unos espectáculos monstruosos. Me parece fenómeno. Primero fue de la mano de un amigo mío, Ariel Diwan, y de toda esa producción, y ahora está él. La verdad que chapó, me saco el sombrero. Cambiando de tema, ¿cómo viste Showmatch este año? ¿Qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de Showmatch? Todavía no pude ver mucho de Showmatch. Sí. Lo único que sé es que están en otro estudio, que cuesta adaptarse, más allá que Marcelo lo lleve a la broma y todo, les cuesta bastante adaptarse en ese nuevo estudio. Y hay un poquito de nostalgia. Yo que trabajo en CN23, en Ideas, y convivo por esos lugares, me da un poco de nostalgia que Showmatch no esté ahí. Pero lo que vi es Marcelo, es el sello de Marcelo, es eso. Si no estuviera Marcelo es imposible de hacer ese programa. Quiero que definas vos, para vos, ¿quién es Natalia Hay? ¿Cómo la definís vos? Me reservo la opinión, no tengo ninguno, ni buena ni mala, no está en mi universo, no, nada que ver. Bueno, y por último, bueno, esto es para Salta, de Salta, de la provincia de Salta, ¿sí? Queremos que digas, que nos cuentes qué te gustó de Salta, si has conocido. Claro, ¿cómo no voy a conocer Salta? Para eso tiene ese mote de Salta la Linda. Estuvimos hace un par de años con Barbierísima, que hacíamos con Carmen, una revista, así que nada, no fue sensacional. Ese es mi recuerdo de Salta, y bueno, todo el norte argentino es maravilloso, toda la República Argentina, nuestra querida Argentina es hermosa. ¿Momento te vamos a ver el escenario ahora pronto? ¿Cómo? ¿Te vamos a ver el escenario de vuelta? Sí, el viernes se estrena un espectáculo mío acá en el Hipódromo de Palermo, se llama Humor en Tiempo Revuelto, es un unipersonal. Estoy laburando, sí. Muchísimas gracias, saludos a la gente de Salta. Bueno, un cariño a toda la gente de Salta. Gracias, Beto. Pina, ¿cómo estás? Tanto tiempo, muy... Bueno, Quinte Luqueo, estás muy linda, como siempre. Bueno, muchas gracias. Un placer verte otra vez. Acá estamos en otro estreno, así que bueno, súper contenta. Sí, a disfrutar del show, que es increíble. La primera vez que veo el espectáculo de Flavio, así que va con mucha expectativa. ¿Qué miras de Flavio? ¿Qué has visto de Flavio? ¿Qué es lo que más te gusta de Flavio? En realidad me parece que la manera que apuesta los espectáculos, la verdad que es buenísimo y hay que destacar. Y es el primero que voy a ver de él. Así que, bueno, con muchas ganas. Hoy en día, viendo Showmatch, ¿qué es lo que más te gustó y disgustó de Showmatch hasta ahora? A mí me gusta todo. Creo que es un gran show. Y bueno, como Tinelli, para mí es el uno, y esa magia que tiene para conducir y armar las previas y todo lo que sucede respecto a él, ¿no? Es un gran show. Me encantaría volver en algún momento. ¿Bailarina, quién le dirías? No, te acompañe. No tengo drama. ¿Qué ritmo sabes bailar más ahora? ¿Has mejorado? Porque tenías. No estoy tomando clases de baile, pero bueno, con un bailarín siempre es más fácil. Vos, Silvina, ¿apuntás más a trabajar en teatro, cine o ser conductora? ¿Qué te gustaría más? Mira, siempre hago lo que se puede, pero me encantaría volver este año a hacer comedia, así que con muchas ganas, estudiando teatro siempre y con ganas de volver. Cuéntate, yo todavía conociste lo que es la fama. Para vos la fama, ¿qué cosas positivas y negativas te ha dado? Todo positivo o todo negativo? Sí, para mí es todo positivo, porque también los límites en el medio los pone uno, y para mí es súper positivo. Agradecida totalmente hace 10 años de Gran Hermano en el que estuve yo, y solo palabras de agradecimiento por la oportunidad que tuve. Después hay que trabajar, hay que remarla mucho, pero este año, ¿cómo valás tu momento profesional? ¿Mejor que el año pasado o lo estás peleando? Vivo el día a día, pero soy feliz, así que estoy muy bien, muy contenta y disfruto. ¿Hay algún programa de televisión de los que ves? Hay Petita, te ve, hay un montón. ¿Te gustaría estar como panelista? Como panelista no me veo mucho, porque no me gusta hablar de la vida de los demás, es un tema ese. Así que, no. Pero mirá, es un programa lo que de para otra cosa, uno llega, así que súper tranquila. Silvina, te deseo todo el éxito. Esto es para Salta. Un saludo a la gente de Salta. Bueno, un beso para toda la gente de Salta y bueno,
más te ha gustado de Alfredo Mendoza, lo que es imitar en algo? ¿Sabés lo que me gusta de él? Que es perseverante, que desde un strass chiquitito pudo hacer un imperio, el imperio de Flavio. Entonces yo me siento algo así, porque tengo la verdad que lo reflejo en mi obra de teatro, que empiezo desde lo más chiquitito hasta, me fijo desde que no le falte a nadie nada, y la verdad pienso hacer un gran Disney acá en Argentina. Por lo menos es mi deseo, es mi sueño, y espero cumplirlo porque tengo muchas ganas, y cuando vos soñás con fuerza las cosas se hacen realidad. Vos nomaste Disney, lo decían. Disney. Hay un lugar parecido a Disney en La Plata. Sí, fuimos ahí a grabar el primer videoclip del mundo de Steffi Vos. Si tú quieres puedes, lo grabamos ahí. Así que muchísimas gracias a La Plata que nos dio su predio. Hermosísimo. Nos atendieron, pero como reyes. Así que vayan ahí a la República de los Niños, que es hermosísimo. Y ahora debutamos en Vacaciones de Invierno en el Teatro Piccadilly con el mundo de Steffi Vos, el Carrusel Mágico. Así que los esperamos desde el 15 de julio hasta el 31 en el Teatro Piccadilly. Además escuché que además los chicos, pero también además los animales también. Ay, sí, mis amores, son mis dos bebés. ¿Sabés que yo tengo una almohada que duermo con una forma de labio? Yo duermo ahí todas las noches con mi almohada, que la amo. Mi hija Isabela, que es una bulldog francés, duerme con la misma almohada. La misma almohada de corazón, apoya la cabeza ahí, se tapa con una frazada y vuela la mía, pero al lado mío, o sea, tú vas al lado mío. Así que amo a mis hijas, que son mis dos perritas. Para niños sí, estamos en tratativas. ¿Qué se viene? Contame. Sí, se vienen muchas cosas. Cosas muy lindas, gracias a Dios. Así que una vez que terminemos Vacaciones de Invierno, seguiremos con las charlas, con este canal que gracias a Dios nos brinda un espacio para poder hacer un hermoso mundo en televisión, porque ya está en teatro. Esto mismo pasarlo a TV. Bueno, muchas gracias. Saludos a la gente de Salta. ¡Ay, beso inmenso! Seguramente estaremos ahí. Bueno, Floppy, bienvenida, tanto tiempo viniendo a acompañar. Gracias. Viniendo a acompañar a Flavio Mendoza, un compañero, un colega. Viniendo a acompañar a Flavio Mendoza, disfrutando muchísimo realmente de lo que va a ser Mahatma, que seguramente va a estar buenísimo. Así que disfrutando con Flavio, con Barbie, con todo el equipo, que siempre se luce, siempre la pasión. ¿Qué es lo que más admiras de Flavio? Y me parece que, bueno, Flavio baila como los dioses, es hermoso por dentro y por fuera. Y bueno, la verdad que todo lo que hace es un gran desempeño arriba del escenario. Así que trabajé con él, tuve el placer de trabajar con él, así que muy contenta. Bueno, contanos tu etapa de mamá, ¿cómo, qué experiencia tenés? Estoy muy feliz, muy contenta. La verdad que disfrutando muchísimo de la maternidad, me parece que está buenísimo. Y que es algo que quería hace mucho tiempo y se dio en el momento indicado, así que nada, brindando por eso. ¿Estarías a la tele, a tu fan, al medio donde estabas? Sí, de a poco voy a ir volviendo. ¿Te da ganas de volver? ¿Qué te da ganas de hacer después? ¿Volver a ser conductora? ¿Querés ser conductora? Tengo ganas de apuntar a la conducción, que me encanta, me parece bárbaro. La conducción me encanta, los desfiles me gustan, todo lo que tenga que ver con el mundo artístico. Yo soy como multifacética, ¿viste? Así que bueno, disfrutando. Ya voy a volver. Sí. ¿Algo para niños? No, todavía. Porque todas están haciendo cosas para niños. Puede ser. ¿Puede ser también? Puede ser. Floppy, te deseo lo mejor. Saludos a la gente de Farándula Show de Salta. Gracias. Bueno, estamos con la hermosa gente de Muriega. ¿Bien o se diste? Claro. ¿Viniste acompañada a Flavio Mendoza en esta gran presentación? Sí. ¿Debut? De este. Sí, la verdad que lo admiro muchísimo. Admiro su trabajo. Me encanta lo que hace. Y bueno, nada, siempre predispuesta a la hora de venir a una gala. También está buenísimo porque, nada, hay que venir de gala. Y está lindo también producirse para ir al teatro. Mirá qué linda que estás. ¿Quién te vistió? Gracias. Laurencio Dott. ¿Y vos cómo estás? ¿Muy enamorada, con ganas de casarte, tener hijos o no? Primero querés... No, sí. Estoy muy enamorada, estoy contenta, pero bueno, nada, proyectos a futuro, por suerte, laburando mucho. ¿Vos trabajaste con Flavio o no? No, no tuve la oportunidad.
Fernández, que están todo el día en televisión ahí, hay muchas peleas, ahora se tranquilizó un poco, pero tuvo mucho tiempo mediático. ¿Cómo lo ves vos? Es una pareja que arrancó mediática, por ende va a terminar así, y bueno, nada, es lo que uno quiere hasta dónde quiere mostrar, ¿no? Y bueno, son parejas que bueno, iniciaron la relación a través de una cámara, y bueno, y está bien, es respetable también, pero después lo que es interno uno nunca lo sabe, o sea, por lo menos yo soy amiga de él y puedo saber algunas cosas, pero la realidad es que de cada relación es un mundo, entonces la verdad que mucho no puedo opinar. ¿Showmatch te ha gustado? ¿Qué es lo que más te gustó de Showmatch y lo que te disgustó? Amigos tenés, Gisela, ¿Cuánta viste? Gente bueno, querida. Gente buena sí. Onda, talentosa, la gente que vale la pena tener cerca. ¿Quién los juntó? ¿Quién? Hay que decirle, ¿quién juntó a toda esta gente? Y Flavio, el jefe, Flavio, ¿no? Nos une siempre, porque sí. Es puro amor, así que nada, felices. Vos estás muy linda, muy sensual, yo estoy mirá. Muy luqueada porque... ¿Te pareces una Kylie Minogue así o no? Claro, vine con el elenco de Tabú, que es la nueva que se viene, y vas a ver que estamos todos muy rock, sí. Así que nada, por eso estamos así. Mirá las curvas, ¿sos una Kylie Minogue? Gracias. Así. Bueno, ¿cómo estás vos este año? Muy bien. La verdad que feliz de estar acá viendo el elenco de Mahatma, que es sí. La rompe, así que muy contenta de estar acá. ¿Cómo lo viste el bailando? No lo estoy viendo, porque estoy trabajando de noche y me cuesta un poco por el horario, sí. Coincide, pero nada, igual siempre le va increíble porque es un gran show. ¿Cómo te encontraste hoy con Francisco Delgado? ¿Qué sensación tenés de encontrarte con el papá de tu hijo? Siempre. Habla mucho, siempre. Muy seguido. Te ves siempre bueno. Claro, me veo todo el tiempo, así que en realidad todo bien, la mejor. Sí. Bueno, acá hay un secreto para todas las chicas. ¿Cómo hacen una mujer como vos a tu edad? Se baila mucho. Se baila todo el tiempo. Vos le dices a todas las chicas que tienen que salir a bailar todo el tiempo, joda, claro, baile. Hacer clases de zumba, de gimnasio, de lo que les guste. ¿Pero cualquier tipo de baile decís vos? Y el que les guste, les divierta, eso es lo más importante, divertirse y ahí te enganchas. Bueno, esto para Farándula Show de Salta. Bueno, así que manden saludos gracias. A la gente de Salta también. Un beso grande a toda la gente de Salta, de Jujuy, que es mi provincia también. Sí. Gracias, Gisela.